Hola, ¿qué tal, gente? Y te voy a hacer un nuevo video, chicos. En esta ocasión les traigo el resumen de este Food Champions de esta semana. Que ya van a ver a lo que llegamos. Vamos a empezar con el resumen. Empezamos aquí con este equipo que tenía Vieira Prime, o sea, Maldini Super Prime, Alexandro Flashback. Un equipazo brutal. Lo único que le faltaría pues sería Ronaldo Totti, porque fuera de ahí todo lo demás lo veo brutal. Bueno, Vieira Super Prime, pero eso ya son inalcanzables. Gulli Super Prime y Eusebio Super Prime. Empezamos minuto 16 contra este equipazo brutal. Jugaba de Mbappé por la banda. Tocamos para Aquar. Aquar hacía ahí un regate al aire, la verdad. Ahí nos quitamos ahora si bien a Vieira. Le tocamos para Neymar, que dispara primero al poste izquierdo. 1-0, minuto 17. Bastante sencillo el partido este. Lo estaba dominando brutalmente. Ahí Aquar otra vez la tenía. Di María se la tocaba y le hacía unas cuantos bailecitos con Di María, la tocaba para Kanté. Kanté para Aquar otra vez. Aquar ahí para Di Mar, para perdón, Neymar. Neymar se quitaba al defensa dos veces y tiraba otra vez. Ahí desvía a un defensa. No sé quién es el que desvía, pero me da pues ahí el gol, la verdad. Minuto 44, una contra con Mbappé. Nos quitamos a Alexandro, la tocaba para Ronaldo. Ronaldo para Neymar. Neymar ahí se quitaba uno. Y la tocaba para Mbappé, que se la regresaba a Neymar y tiraba el poste derecho. Tira el colocadito y el tercero. Minuto 45, llevamos ganando 3-0. En el medio tiempo el rival pues se iría. La verdad me imagino que tenía que jugar más partidos y pues un poco cansado el rival se iba. Con este partido llegamos a 18 victorias. Dominio brutal, solo llegó una vez el rival de peligro. 18 victorias, aquí nos faltarían 2 para oro 1. Aquí la siguiente plantilla de medio liga española. Españoles, no sé muy bien lo que tenía aquí el rival. Buenos jugadores los tenía, más no sé, medio raro el rival. Ese medio izquierdo, Yago Falque, creo que es, lo sacaría de cambio después, o sea, no en cuanto empieza el partido, no es el que utiliza. Minuto 14 otra vez, Di María para Aquar. Aquar la jalaba y la tocaba para Neymar. Neymar para Di María de primera. Di María para Neymar de primera. Ahí hacíamos un movimiento para quitarnos al defensa y tirábamos el poste derecho. Este Neymar que es brutalítico, siempre en los partidos da la vida. Lo único que se cansa más rápido que rapidín. Aquí Ronaldo para Mbappé. Mbappé tiraba cruzado. 2-0, minuto 26. Bastante también tranquilo el partido. No nada del otro mundo. Ahí le hacemos el del gusanito para cabrear al rival un poco. Minuto 50. Nos vamos hasta el minuto 50. Que no había pasado nada. La toca para Cancelo. Cancelo ahí se la robo con Di María. Otra vez más Cancelo. Me centra con la zurda de Cancelo. El rebote le cae. Y muy bien de para Ronaldo. Ronaldo era el jugador que metía de cambio. Ahí está. Muy buen gol, la verdad, del rival. Pues tal vez ayer un poco el rebote, pero minuto 56. Ronaldo para Neymar. Neymar para Ronaldo. Ve ahí a Di María que tira cruzado. Dejó solo, la verdad, a Di María. 3-1, minuto 60. Mbappé para Di María. Para Ronaldo, perdón. Ronaldo para Lala, que llegaba por la banda. Lala para Mbappé. Mbappé para Ronaldo. Y Ronaldo ahí que se le cambiaba el balón de pierna y tiraba. Ahí un poco de suerte en el cambio de pierna del balón de Ronaldo. Pero 4-1, íbamos ya al minuto 60 dominando el partido. La pausa del rival, obviamente suponemos lo que iba a pasar con esta pausita. Pues ya es domingo, tienen que jugar muchos partidos, se va el rival. Vamos a ver ahí que pues otra victoria más. Otro partido bastante bien dominado desde mi punto de vista. Aquí vemos 8 llegadas y el 5. O sea, 8 tiros a puerta y el 5. 19 victorias, nos faltaba una para oro 1. Y todavía nos quedaban 3 partidos. Así que ahí tenemos con Fernando Torres, Crespo, Pepe, todos, un equipazo este, la verdad. Por ahí este Rivaldo, que no me gusta mucho a mí, pero, o Gerard tampoco me gusta, pero, o sea, son jugadores buenos, no es como que sean malos. Empezaba el partido, minuto 29, a mí este jugaba con Crespo, se quitaba mi defensa, luego ahí adelantaba Pepe. Pepe ahí hace un recorte que me hace todo el lío con el portero, le caía medio rebote, medio que no a Paulinho, que anotaba. Paulinho lo había metido en lugar de Gerard, había sacado Gerard del rival. Luego aquí otra jugada con Torres. Torres para, la toca de primera para Crespo, queda solo y tira de primera. Golecito 2-0, minuto 40. Ahí tenía un poco liado el partido, pero vamos al minuto 40. Neymar para Aquar. Aquar para Neymar de primera. Y le metemos un kick glitchazo. Aunque fue un poco de culpa. No sé si vieron que me movió el portero. Ahí cuando me doy cuenta que me movió el portero, pues la tiro a otro poste. Luego al 48. Neymar ahí me hace una falta, un penal tontísimo de Gerard. Esto no había sacado Gerard, creo que a Rivaldo había sacado. Me hace una falta tontísima con Gerard. Pues innecesario, honestamente. O yo no le veo una necesidad de hacer esa falta. Ahí tirábamos con Lala. A la derecha. Medio fuerte, raso.
ahí gol. Luego al 59 esta jugada con Ronaldo que tiraba, la atajaba el portero y en el rebote de Neymar. El 3-2 al 60 y vamos hasta el 62. Laporte para Vieirinha, Vieirinha para Kanté, Kanté para Silva, Silva para el Chucky. El Chucky aquí que le hacía el lío al defensa, la adelantaba. El Chucky me gusta, pero me parece que adelanta demasiado el balón. Ahí pega en el poste y en el rebote de Ronaldo. 4-2, minuto 63. Cabe destacar, chicos, que estoy jugando estos Food Champions en Twitch. Para que me sigan, el link de mi Twitch está en la descripción. Ahí para que me sigan, chicos. Y pues, otra vez nos quedamos a un partido de oro de Elite 3. Porque nos faltó. O sea, nos sobraron dos partidos. Así que bueno, chicos, dejen su like, comenten y suscríbanse para seguir más videos, chicos. No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción. Y hasta el próximo video. Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up.